Hoy nos vamos a divertir. ¡Buena tarde! Vamos a charlar, entre mil risas conocer. De actualidad, temas del mundo y del país. La diversidad, el humor nunca va a faltar. Y lo musical, talentos locales, internacionales, personajes, deportes para durar, eventos. Bienvenidos como siempre, Garlando de Oriente, como la gente, doctor. Párele golas, hoy me vine para la segunda ciudad del departamento del Tolima, o sea, Espinal. Estamos al fondo de uno de los míticos parques y de los monumentos o las estatuas más representativas del Espinal, el Moán. Párele golas, esto es el parque mitológico y hoy estoy con la doctora Delcy Isasi, que es la representante a la Cámara del departamento del Tolima por el Partido Conservador. Y hoy viene a galar de frente con la gente. Hoy nos vamos a divertir. ¡Buena, doctor! Vamos a charlar. Doctora representante, ¿cómo le ha ido? Bueno, muy bien, don Tamario, aquí con el caluroso clima del municipio de Espinal, que nos recibe hoy con un clima acogedor, de ese que nos pone a sudar, pero bien, la gente aquí supremamente cálida, la gente aquí supremamente dispuesta siempre a trabajar en equipo, y eso es lo que significa nuestra estadía hoy en el municipio del Espinal. Oye, bueno, porque eso que hoy estamos es fresquitos. Dijo el compadre, el compadre Guarapo, dijo, está toldado y está fresco. Y estamos a 32, 33 grados. Sí, o sea, hemos tenido temperaturas en esta oleada de calor que se vivió hace unas semanas atrás, casi de 43, 44 grados centígrados aquí en el municipio del Espinal y en otros municipios del Tolima que encabezan, digamos que no muy alegremente estas cifras del calentamiento que está viviendo el país. Como Honda, como Natagaima. Natagaima, Coyaima. Natagaima tuvo incendio de 19 días seguidos, por ejemplo, incendios forestales. 22 hectáreas fueron consumidas por el fuego, 22 hectáreas entre bosque seco tropical, se quemaron varias pasturas, se quemaron varios cultivos de pancoger, algunos animales domésticos como también salvajes y pues varios habitantes perdieron sus viviendas. Hola, pero sopito de esa huevona, doctor. Es que yo me he averiguado cositas y en de la Cámara de Representantes, desde el Congreso, se han ayudado como a gestionar ayudas para que todos esos damnificados, no solo en el Tolima, sino en el país, empiecen a recibir las ayudas y la cosa. Bueno, don Tamalio, todos hemos hecho un aporte a esta problemática. Nuestra gobernadora Adriana Magaly Matiz, la Secretaría de Gestión del Riesgo, bomberos, pero también hay que reconocer lo que del gobierno nacional llega y bomberos a nivel nacional, la Dirección de Gestión del Riesgo a nivel nacional han hecho unos aportes. Hace unos días nos visitó la señora ministra de Agricultura. A ella se le entregó el plan de atención y reactivación de esta crisis ambiental y productiva. Y hace 8 días la viceministra de Agricultura visitó el municipio de Natagaima. Esperemos que esos planes de acompañamiento, esos planes de recuperación y esos planes de reactivación pues lleguen con recursos acompañando la problemática de nuestros campesinos, que fueron los que se levantaron un día y no les quedó nada después de semejantes incendios que vivieron. Eso es cierto. Oye, doctora, y ahí a nivel legislativo hay que ajustar alguito a nivel, pues digamos, a prosópito de todo eso, para que las ayudas a los municipios les lleguen más rápido o usted ve que hay legalmente, legislativamente, que es lo que a usted les toca, no hay nada que ajustar. Yo creo que la disposición de recursos, porque digamos que no tenemos que salir ya a atender la problemática, hay que seguir previniendo. Los recursos que se tienen que invertir en capacitación, en formación y en prevención tienen que ser suficientes. Hablábamos en Natagaima, y unos líderes nos comentaban que hace 10 años la temperatura en Natagaima era de 32 grados centígrados. Tan solo en 10 años hemos subido 10 grados. Y esto pues hace que las instituciones, que el gobierno nacional coordine con las instituciones del orden local y regional para que esos recursos lleguen, alcancen y se puedan distribuir donde tanta gente está sufriendo en este momento, sobre todo porque se acabaron los cultivos de pancoger. Hola, doctora, ¿qué comisión es la que hace todo el tema ambiental y todo en la Cámara? La Comisión Quinta, Sector Agropecuario y Medio Ambiente. A esa comisión yo quise pertenecer. ¿Verdad? Claro, por el sector agropecuario, pero bueno, no, la vida me indicó que era la Comisión Primera y también ahí vinimos adelantando unas tareas supremamente importantes. La Comisión Legal de la Mujer, donde soy vicepresidenta, vamos a firmar un acuerdo para que todas las mujeres en el Congreso
empecemos a priorizar los proyectos que tengan enfoque sostenible, pero que además donde haya inversión de recursos para mujeres, como lo hizo Olga Lucía y Adriana Magali Matiz en la gobernación del Tolima y en Cortolima. El sábado pasado visitamos casi que a 60 mujeres del cañón del Conveima, a quienes se les está dando un recurso por las labores de cuidado que hacen, de capacitar a los turistas, de recoger inservibles, de revisar las tiendas y los mercados para que cuiden y protejan ese afluente de la que nos abastecemos en Ibagué. Aquí también en Espinal, ese proyecto ya inició y a esas mujeres hay que seguirlas fortaleciendo, no solamente con proyectos de vez en cuando, tenemos que legislar para que los recursos se aseguren y para que sean a largo plazo. Eso le iba a decir, doctora, porque a usted es la vicepresidenta de la Comisión de la Mujer, algo así. ¿Sí o no? Sí, señor, estamos... Ah, yo me contaron que a usted le está camellando con otras personas, otros representantes, a un tema de la mujer rural. Porque es que, sí, para todo mundo hay billete, pero a la mujer rural le toca más duro, porque no solamente es estar pendiente de la tierrita, sino del hogar, las condiciones de hogar no son fáciles. ¿Cómo va eso de la ley de la mujer rural, doctora? Bueno, yo conozco el sector rural como la palma de mi mano, diría mi abuela, porque crecí, mis primeros 16 años fueron viviendo en la finca con mi abuela, al cuidado del café. ¿En dónde vivía usted, doctora? Vivía al lado del resguardo indígena de Las Mercedes, en el corregimiento de Herrera, Río Blanco. En el sur del Tolima. Y me tocaba ir a bajar ganado para lavarlo, a sembrar café, a llevarle el almuerzo a los trabajadores al tajo, como decimos popularmente. Me ganaba unos pesitos. ¿Cómo hacía el tajo? Es que, por ejemplo, acá nos ven desde la costa o nos ven en Antioquia y no saben qué es el tajo. Bueno, el tajo es el lugar, el sitio en el que se está cultivando, que queda lejos de la finca. Generalmente una finca tiene varias áreas de producción. Varios Entonces, tajos. En el campo le decimos tajos, el tajo de café, el tajo de caña o el tajo de arracacha, el tajo de yuca. Y pues cada vez que se cultiva un tajo de esos, pues mi abuela me empacaba en dos canecas grandes el almuerzo o el refrigerio, el algo para los trabajadores que adelantaban sus labores agropecuarias. Eso me hace conocer el campo y decirle a nuestro país que ya Colombia tiene una ley que se llama la Ley de Mujer Rural, pero que vamos a trabajar para reformar. ¿Y qué queremos hacer con la Ley de Mujer Rural? Además que se llame Ley de Mujer Rural y Emprendimiento, para que las mujeres del campo puedan tener acceso a recursos, que se asocien, que revisen cuáles son los emprendimientos para que el gobierno nacional acoja los proyectos y los pueda empezar a financiar. Nada hacemos con una ley de mujer rural si los recursos no llegan a quienes más lo necesitan. Mire, las mujeres. Las mujeres en el campo son las más vulnerables. Entonces, las mujeres en el campo, por ejemplo, tenemos dificultades porque somos las que menos tierra tenemos, menos titularidad de predios tenemos, menos educación y participación en espacios de salud y de cuidado. Esas son las condiciones de la población más vulnerable, pero además más mayoritaria, porque el país, nuestro país, está conformado por 50.2% de mujeres. O sea, se otorga como quien dice, si por la ciudad llueve, por el campo no escampa. Porque uno en la ciudad dice las mujeres, no, es que nos tienen abandonados, no, es que no son allá, no solo para los hombres, y va uno al campo y la mujer peor la cosa. Allá las situaciones de pobreza extrema son mucho más altas. Las mujeres más pobres de nuestro país se encuentran en el campo. No hay acceso a internet, no hay acceso a emprendimientos, como no tienen, no son dueñas de sus predios, pues tampoco tienen acceso al crédito o a la banca para que puedan apalancar sus proyectos. Entonces queremos hacer de esta ley eso, don Tamal, que ese recurso que tenga la ley pues pueda articularse con los entornos regionales y puedan facilitarse los recursos a las mujeres. Otra, ¿y por qué dice que hay que ajustar la ley? Luego ya está montada, ¿qué es lo que viene o cómo funciona? La ley ya existe en nuestro país. Lo que queremos es revisar para que en las regiones se puedan disponer de recursos, que haya un COMPES que acompañe esa ley, para que la distribución de recursos llegue y no sea simplemente la firma en un papel de un presidente de la República que luego se vuelve ineficiente en las regiones porque no se cuenta con esos recursos. Eso es lo que queremos hacer de esta ley, que tenga recursos suficientes, que ayuden los procesos de formación, que ayuden los procesos de capacitación, de emprendimiento y de comercialización. Dijo el doctor Ariel Ávila, el presidente de la Comisión Primera, usted que está en Comisión Primera también, pero en Cámara,
que a las leyes hay que ponerle dientes para que eso tenga, porque eso así sin dientes pues no funciona. Esos son los dientes que necesita esa ley de mujer rural y emprendedora, esos son, precisamente son esos para que cuando esos recursos, esa ley sea ajustada, pueda llegar con recursos a la región. Leo Toranga, a propósito de recursos y CONAS, es que yo que ya estuve revisando por ahí y los gobernadores le dijeron al presidente de la República, bueno, modifique la ley que viene el tema de regalías porque las regalías no están llegando a los departamentos ni nada, pero dijeron que es que a usted y los congresistas tendrían que ponerse a mover la ley otra vez, la reforma, para hacer una reforma de regalías o yo no sé qué cosa, para que los recursos no se centralicen, sino que realmente lleguen a las regiones. ¿Eso sí es cierto o cómo es la cosa? Eso en parte es cierto. La ley del Sistema General de Regalías necesita unos ajustes, la ley del Sistema General de Participaciones también, y ese es un proyecto, el de Sistema General de Participaciones, un proyecto que el Ministerio de Interior va a radicar en esta legislatura. ¿Pero qué nos preocupa? ¿El doctor Don Cristo? El doctor Cristo. Nos preocupa que los recursos que estaban proyectados en este bienio siguiente ya nos han anunciado un recorte supremamente significativo. Un recorte de más de 122 mil millones de pesos para el departamento. Pero municipios como Purificación tienen un recorte significativo en sus recursos de regalías. Y yo, sin el ánimo de generar polémica, sino pues atendiendo a esa visita que hizo el presidente en campaña al municipio de Honda. Allá llegó y pasó una noche en medio de humildes pescadores. Pero pues, ¿de qué sirve esa visita si hoy, cuando el presidente tiene toda la autonomía de llevar recursos al municipio de Honda para beneficiar a nuestros humildes pescadores? Pues no, y antes al contrario, le quita recursos a un municipio que los necesita. A varios municipios del departamento del Tolima se les está haciendo un recorte. Nosotros tenemos 4 municipios PEDET en el recurso aprobado. Y Somat también. PEDET y Somat. Pero miren lo grave de los municipios PEDET, que son 4. A estos municipios se les hace un recorte de 10 billones de pesos en la inversión de todos los componentes para la atención y la construcción de paz en el Tolima y en Colombia. Pues eso así es muy difícil, administrar en medio de tantas dificultades y sin recursos, pues eso nadie avanza, no se ve el progreso. Y ese sí es el llamado que, además, muy respetuoso y con todo el afecto del mundo, hago a la bancada parlamentaria del Tolima, que nos pongamos de acuerdo, que dialoguemos, que en medio de las diferencias encontremos alguna alternativa para que nuestro departamento no salga afectado como hoy lo podemos estar identificando, que va a salir con los recursos del Sistema General de Regalías. Rico así. Pero es que, doctora, yo siempre que voy escucho todo, pero eso no es de ahora, es de muchos años atrás, que los recortes y que los ajustes. Todos los años ajustan las leyes y todos los años las recortan. ¿Eso hasta cuándo va a parar y realmente va a haber algo? Porque eso, ustedes se dan la pela en el Congreso y después llegan los gobiernos y chácate. Le echan otra vez diente por otro lado, le echan muela y vuelve y se desajusta todo. Esa es una problemática de la falta de recursos en nuestro país, pero también de la ineficiencia en la distribución de los mismos. Las leyes están hechas para garantizar derechos de la población y eso es lo que hacemos en el Congreso de la República. Pero pues vemos con dificultades que a capricho de cada gobierno pues se vienen alterando las medidas presupuestales que van a beneficiar al Tolima, al país. En el presupuesto de este gobierno, en ese primer presupuesto en el que hicimos como bancada parlamentaria, eso hay que reconocerlo y contarlo también, nos unimos en unas propuestas, 15 líneas de inversión para el Plan Nacional de Desarrollo, esperemos que se ejecuten en el departamento del Tolima, que esos pesitos lleguen, pero pues es difícil cuando queremos ir a construir en medio de las dificultades, pero los recursos no llegan. Pero venga, doctora, venga un momentico, pero usted está hablando de recursos pocos y de todo, y se vienen unas reformas tributarias durísimas, una reforma a la salud, una reforma pensional, una reforma laboral, un poco no de reformas que sin duda alguna necesitan del billete. En las asambleas están diciendo, bueno, ¿y cómo aprobamos los planes de desarrollo? ¿Cómo seguimos los planes de desarrollo de las gobernaciones si ni siquiera hay presupuesto nacional? ¿Cómo hacen ustedes las leyes si no hay, el tema económico no está claro? Aquí hay dos realidades. Una, el tema de recursos insuficientes en el gobierno nacional. Esa es una realidad que ojalá el presidente hubiese acogido en la formulación del presupuesto para la vigencia 2025. En el que le decíamos que atendiera esa problemática que tenemos del déficit presupuestal, que finalmente nunca lo atendió,
porque pues no ha sacado todavía el decreto, pero ese decreto probablemente salga por una cifra que hoy no es real en el país y que puede generar una desfinanciación de los recursos a largo plazo. ¿Cuál es la otra realidad? La realidad es la ejecución de los recursos. La administración de los recursos públicos tiene que ser supremamente eficiente, pero ¿qué hemos encontrado en este gobierno? Uno muy básico, ¿no? He sido muy juiciosa porque di mi voto positivo a la creación del Ministerio de la Igualdad y de la Equidad. Hasta el mes de septiembre, la ejecución de ese ministerio para esta vigencia estaba en el 8%. Y vaya sorpresa que un mes después aparece con una ejecución casi del 80%. ¿A dónde se fue el recurso en un solo mes de administración? Pues a un fondo, a una fiducia. Y así muestran la ejecución, pero los recursos están guardados en una fiducia. ¿Para qué? No entiendo. Cuando la dificultad de recursos pues sería que se le colocaran en los proyectos que apalanquen vías, vivienda o temas de emprendimiento, como el caso de del Ministerio de la Igualdad y la Equidad para las Mujeres. El Ministerio de Vivienda es uno de los ministerios que más baja ejecución tiene. El Ministerio de Agricultura, que acaba de ser cambiada la señora ministra, pues también recibe un presupuesto casi que en fiducias. Esto pues no nos permite avanzar y pues por un lado no hay recursos, por otro lado los que están entonces están en fiducias y sin ejecución. Y por otro lado el recaudo que la DIAN debió garantizar con la reforma que se hizo el año inmediatamente anterior, pues cayó y no fue suficiente para apalancar ese presupuesto que en esta vigencia ya deja un déficit presupuestal preocupante. O sea, con ese panorama que usted me da, usted sí le da un buen augurio a todas las reformas que ustedes están patinando, porque, por ejemplo, el tema de la laboral ya pasó, ya prácticamente pasó. El tema de la reforma tributaria la van a volver. Ah, bueno, no es una reforma tributaria. La ley de financiamiento. Sí, es un diferente. El tema, el cuchito del doctor don Guillermo Alfonso, don Memo, que es tolimense, vuelve, insiste con la reforma a la salud. Pero con ese panorama de números, ¿eso sí es viable? Pues es que no podemos hacer viable un país que para crecer y para invertir necesita recursos. Hoy no los tenemos, el recaudo de este país ha caído significativamente. Pero las reformas buscan es eso, buscar reformas, recursos. La reforma de financiamiento está centrada en un recaudo de 12 billones de pesos. Pues esa todavía no la hemos estudiado. Esperemos que ya fue radicada en las comisiones económicas. Esperemos que esa reforma, primero, no nos apriete más el bolsillo a los colombianos, porque la que ya se hizo pues no logró el recaudo y ahora tendríamos que soportar una reforma que ajusta sobre todo unos sectores que ya fueron ajustados en la reforma tributaria anterior. Entonces el llamado al gobierno nacional es para que se ocupe realmente de ejecutar los recursos que ya fueron aprobados, de los recursos que tienen sus ministerios sin ejecución, que ahí va a encontrar cómo financiar incluso el presupuesto de la vigencia siguiente. Hola, doctora, cambiándole de tema, así como la selección, cambiando de flanco. Es que yo le he visto a usted que usted es bien tintera y allá usted lo ve uno tomando tinto todo el día porque son jornadas largas. Entran a las 7, 8 de la mañana y salen a las 8, 9 de la noche. Pero es que a yo me dijeron que a usted estaba buscando una butaca, yo no sé qué para estabilizar, yo no sé qué, el café. ¿Qué es lo que está haciendo usted? Bueno, yo crecí en montañas cafeteras del sur del departamento del Tolima. Y esta es una oportunidad que estamos buscando la bancada conservadora del departamento del Tolima para mejorar los recaudos del Fondo de Estabilización de los Precios del Café. Esa es la butaca que queremos mejorar. Ese es el butaca. Hoy el Fondo de Estabilización de los Precios del Café tiene recursos, pero de la venta de café de los caficultores. Entonces, ¿qué queremos? Queremos que el gobierno nacional, por cada peso que coloque un cafetero, pues coloque un peso del gobierno nacional que haga rendir esos recursos para que alcance a beneficiar a muchos más cafeteros en el país. Aquí hemos dado una larga lucha como bancada cafetera del departamento y del país para que se pueda activar ese fondo, un fondo que ya lleva sus años de creación, pero que no se ha puesto al beneficio de los cafeteros. Queremos que hayan más recursos para que nos alcance para más cafeteros que hoy vienen trabajando a pérdidas, don Tamar. Lo que hoy invierten en producir café en muchas áreas del departamento del Tolima y en algunos departamentos de Colombia, no les alcanza y no les nivela, trabajan a pérdidas. Ole, doctora, ¿y ahí cómo se hace? Porque el Comité de Cafeteros a nivel nacional dice que no tiene tampoco platica. Los fungicidas y todo eso, carísimo. La exportación, caída.
Entonces, ¿cómo se hace ahí? ¿Cómo se hace ese fondo, esa de la estabilización, esa cosa? Bueno, nosotros tenemos dos iniciativas. Esta que es la del Fondo de Estabilización de los Precios del Café, para que desde el Gobierno Nacional se puedan adicionar recursos al fondo. Un peso que coloca un cafetero significará un peso que coloque el Gobierno Nacional. Pero también estamos trabajando en otro proyecto de ley que permita crear un fondo para atender, promocionar los cafés especiales en el país. ¿Y el café especial qué beneficios tiene? Pues que se puede generar un valor agregado y que esos precios de cafés especiales como los de Planada, los de Río Blanco, San Antonio, Chaparral y Ortega. El Huila también. El Huila, que es el primer productor, sí. Que esos precios suban, que esos precios se mantengan al alza y que puedan beneficiar realmente a los productores. Eso es lo que estamos buscando también con ese otro proyecto, para que ese fondo pueda financiar proyectos que mejoren ciencia, tecnología e innovación en la siembra, cultivo y comercialización de café. Pero venga un momentico, doctora, porque ese primero que usted dice, eso es como el proyecto Pirinola. Todos ponen. Pone el caficultor. Y uno jodido, ¿cómo va a poner? Es que el cafetero ya está poniendo. ¿Verdad? Claro, los recursos que tiene el Fondo de Estabilización del Café son de los cafeteros. Aquí no han colocado recursos el Gobierno Nacional. Entonces, en búsqueda de la justicia, lo que debe ocurrir es que el Gobierno Nacional, por cada peso del ahorro de la venta del café de nuestros agricultores, señora, campesinos, cafeteros, pues también coloque su esfuerzo en ese fondo. Y en el otro proyecto, yo me preocupa, es que porque si usted empieza a ganar en dólares o en euros, porque yo he visto que más de... Es más, si usted fuera en Aplanadas, ahí hay unos guambitos de 15, 16 años que hablan inglés y toda la cosa, y ya negocia nada con los gringos y toda la... ¿Sí, no? Sí, ya venden en dólares, ellos ya no hablan de pesos colombianos. No, ni en hay una euros, comunidad indígena del corregimiento de Gaitania, que los vimos ahora en el lanzamiento de la Feria Internacional de Café en Planadas, y una niña, una joven, hablándonos del famoso trueque ahora con dólares. Aquí se produce café y se venden al exterior. Que no lo vayan a cambiar por espejos, doctora. No, ahí también tenemos que capacitar a las comunidades para que aprendan a valorar el trabajo y sus esfuerzos en el campo. Oye, hablan, ¿do you speak English, doctora? Where are you? Hay muchos que pidieron en Planadas que los capaciten para que puedan hacer ese intercambio con los compradores del extranjero que llegan allá y se enredan porque nadie habla inglés. Hoy ya tenemos un grupo de jóvenes en Planadas que está capacitándose. La feria la Feria Internacional de Café también va a ser el 1, el 2 y el 3 de noviembre. Cordialmente invitado todo el departamento del Tolima. Una apuesta que tiene nuestra señora gobernadora de aumentar el área de café, de pasar a ser por lo menos el segundo productor a nivel nacional. Y tenemos tierra, tenemos el capital humano y tenemos esa sabiduría empírica de los agricultores que por años han hecho esta labor y que hoy puede ser mucho mejor. Oye, doctora, pero Galando, ya ahí para finalizar la cosa, eso no solamente apuntarle al café, porque allá no se puede, que el carbón no se puede exportar, que el petróleo tampoco, pero sí, por ejemplo, exportar café, el cacao ya lo están trabajando en el Tolima, en el Huila y en otros departamentos, le están jalando al arroz, volvieron al algodón. O sea, agrícolamente el país, no solamente el Tolima, está para empezar a exportar. Bueno, que tenemos ventajas en un país que tiene tanta riqueza de biodiversidad y que tiene tantos pisos y pisos térmicos, que aquí se produce lo que siembre uno. ¿Qué tenemos que hacer? Apoyar el campo. Las vías terciarias son supremamente importantes. Productos como el aguacate, productos como el cacao, que hoy tiene un aumento en el precio supremamente interesante. Yo hace 2 meses visité el municipio de Ataco y entregamos una microcentral de beneficio de cacao en la vereda La Estrella, una asociación, y están todos dispuestos a mejorar sus prácticas porque el precio que tiene el chocolate hoy a nivel mundial viene creciendo y esa es otra buena apuesta para este país en temas de desarrollo agropecuario. Bueno, y legislativamente, ¿cómo uno blinda o cómo protege a todos los productores? Esa es la iniciativa que tenemos con nuestra gobernadora frente a los proyectos de ciencia, tecnología e innovación. Y se viene dando el del café. Aquí en cada uno de los municipios cafeteros, en esos 38 municipios cafeteros, se viene entregando un recurso para invertir en ciencia, tecnología e innovación en temas asociativos. Se fortalece la cadena de producción, la cadena de post cosecha y se fortalecen los canales de comercialización para que se acabe la intermediación. Como quien dice, lo que se está ya ejecutando legalmente en la gobernación,
¿Usted lo quiere llevar al Congreso para que eso ya no sea solo para el Tolima, sino para todo el país? Para que sea para todo el país. Esa es una línea de las que trabajamos con los representantes a la Cámara del Departamento del Tolima y que quisimos que quedara incluida en el Plan Nacional de Desarrollo. Bueno, doctora, ya para finalizar, la gente lo vio a uno acá y dice, ay, pero es que vergajo si le pregunta a los representantes y tal. Pero muchos ya no le creen al Congreso ni nada. ¿Usted qué le dice a la gente que ha perdido la fe en el Congreso? Bueno, yo por años, los años que llevo haciendo política, muchas veces me paré en el parque de la esquina, como hoy estamos, criticando la política. ¿Eh? Criticaba esto, criticaba lo otro, pero entendí que si yo no me involucro con la política sí se involucra conmigo. Por eso es necesario que los colombianos y que los tolimenses tomemos las buenas decisiones de llevar a estos espacios de Cámara, de Senado de la República, a quienes con conocimiento del territorio puedan venir a invertir y puedan venir a aportar. Si seguimos de esquina en esquina criticando, las decisiones en política se siguen tomando en el nivel nacional y aquí las tenemos que seguir soportando. Al contrario, si con conocimiento de causa de lo que ocurre en nuestro departamento, cuáles pueden ser las alternativas, porque tenemos un departamento supremamente rico, un departamento que en medio de las problemáticas sociales y las problemáticas de orden público, aquí se sostiene la gente trabajando. Entonces, decirle al pueblo tolimense que no se puede perder la fe ni la esperanza, que aquí vamos a seguir trabajando de la mano de un equipo que entrega alma, corazón y vida en esta labor de servirle a la comunidad. Por eso es la doctora Delcy Esperanza, para que no pierdan la esperanza. Hola, doctora, usted se imaginó, ya para finalizar, después de estar recogiendo el grano allá en el campo, echando, llevando comida a los jatos esos, estar hoy tratando y pensando legalmente en las reformas para los mismos campesinos? No, tengo que confesarle, don Tamayo, que jamás lo soñé. Nunca pasó por mi mente creer que íbamos a estar en estos espacios de construcción de país. Pero bueno, tampoco me negué a ellos. El trabajo, la visibilización de la tarea de las mujeres que hemos logrado en este departamento, aquí nos tiene con oportunidades. Y esta oportunidad que yo tengo tiene que llegarle a muchas mujeres más para que empecemos a hacer política con mirada de mujer. Miren la diferencia de una gobernadora que trabaja de sol a sol, una gobernadora que coloca su corazón y el alma a servir a los tolimenses, y pues eso hace parte de nuestro sentir como mujeres, de colocarle esa sensibilidad a la labor social que la hace más efectiva. Que se den de cuenta lo que es una mujer administrando o manejando las leyes en este país. ¡Ay, Virgen Santísima! Por ahora nos vamos, doctora Delcycita. Pendientes, y ustedes sigan ahí en el canal con más programación, más cositas, ganando de frente como la gente y entendiendo cómo es que funciona la rama legislativa en este país. ¡Nos vemos, doctores!